Mi nombre, yo me llamo Heyda Raimundo. Yo soy de Puerto Rico. Tenía 17 años cuando vine a los Estados Unidos. A New York City. Primero me quedé en New York City por un año. En New York City me mudé al estado de Massachusetts. Estuve 8 años. En el estado de Massachusetts me moví después de 8 años para la ciudad de Chicago. Estuve 9 años en la ciudad de Chicago. Después de Chicago fui a Puerto Rico de vacaciones a ver a mi mamá. Y cambié la mente y iba a regresar a Chicago, claro. En la mente y dije voy a pasear a Washington sin conocerlo, sin conocer a nadie aquí. Me tiré para pasear a Washington. Llegué aquí al centro de la raza porque me dijeron que había un sitio que se hablaba español y yo conseguí que fue el centro de la raza. Y aquí conocí a una señora llamada Marta Vega que trabajaba con la cocina. Ella era la supervisor y manager de la cocina. Y entonces, por medio de ella, como a ella le dieron una posición más altita para arriba, pues ella me recomendó a mí. Y empecé a trabajar con el programa de los seniors y de los latinos. Y los eventos y las cosas que se hacían, las reuniones. Después de eso, pues salí como tuve 11 años. Salí de aquí, me fui de vacaciones, entonces regresé. Ya cuando regresé, pues ya no tenía trabajo. Tú sabes, porque ya me fui, dije, no voy a volver. Pero sí, tú sabes, que cambié la mente otra vez y volví otra vez a Seattle. Y de ahí, pues, trabajé yo como... No había ya tranquila, pues no había trabajo todavía aquí, así, tú sabes, para darme enseguida. Y busqué trabajo, trabajé en janitorio. Trabajé en Salvation Army por 3 años, trabajé en CIMAR por 3 años, trabajé en el aeropuerto guardando comida en los carritos para montar en los aviones. Cuando sucedió lo del 11 de septiembre, que el trabajo se puso slow, pues estuvieron localizándome de aquí para que yo retornara otra vez. Luego, pues claro, pues ya en el aeropuerto no había trabajo, que uno de esos, ¿sabes? Y yo dije, sí, chévere. Entonces vine, me comuniqué con él y todo. Ahí empecé a trabajar con los niños, con José Martín, por 11 años. Después de 11 años, pues, como los trabajadores que estaban al lado trabajando para los seniors y los latinos, no parece que no les gustaban o... lo encontraba muy, ¿cómo se dice? Muy fuerte, porque muchos querían, nada más muchos venían, nada más querían cocinar, pero no querían limpiar, no querían lavar plato, no querían nada más cocinar. Es todo. Pero como, entonces se iban, no aguantaban, porque tenían que hacer todo el trabajo de la cocina. Que por todo viene siendo 22 años sirviéndole a la comunidad. Ellos son mi familia. Son su familia. Sí. Ellos son mi familia porque aquí yo no tengo. Cuando yo llegué aquí yo no tenía familia. Ellos me cogieron como su familia. Ellos me adoptaron como su familia. José Martí es de Cuba, pero no lo conocemos. Conocemos más que el nombre que tiene el daycare de José Martí. Entonces nunca lo llegó a conocer o nada. Sí. Todo el tiempo trabajando. Son 65 años trabajando.
al trabajo, yo no puedo dejar de trabajar. Mira, tuve un pequeño accidente y estuve 2 meses en la casa y ya yo estaba loca por venirme para trabajar. Yo soy muy positiva a la comunidad. A mí la raza y donde quiera que me vaya. No, yo tengo el agonía de decir, ay no, porque tú eres esto, yo no puedo estar al lado tuyo. Yo a todos le digo las bienvenidas. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. De mañana, mira que ya amaneció.